La gestión en la Agencia Mexicana de Noticias entre febrero de 1988 y el mismo mes de 1990 marcó un cambio de paradigma para Notimex. Y ahí sí comenzó en aquella etapa, pues salirse de lo que era, de lo que había sido Notimex como un órgano más de información del gobierno para interés del gobierno, a la búsqueda de ir hacia el interés de la gente. El caso de la quina yo creo que es lo más significativo, porque eso fue la demostración de un cambio de paradigma. Y yo recuerdo que el día que detuvieron a la quina, yo iba rumbo a la agencia y se comunicó conmigo Pablo Iriar, que era el responsable de toda la parte de política nacional, y me dijo, detuvieron a la quina. Y le dije, ya lo tenemos nosotros en el servicio. Y dice, sí, desde que salió. Y le digo, y está confirmado. Pero esa era la preocupación. Mi preocupación era si está confirmado o no. Pablo me dijo, sí está confirmado. Pero no era mi preocupación no era por qué difundimos algo sin pedir ninguna autorización. Y esto es como funcionan los medios. La gestión de Raimundo Riva Palacio cruza el año en que Europa inicia la reconfiguración geopolítica cuando Notimex inicia su transformación. Lo que tenía que ver con las coberturas, con todo lo que sucedió en ese año del 89, que es cuando cae el muro de Berlín y viene la sucesión de las independencias de los países de lo que era Europa del Este, pues lo hicimos con pocos recursos, porque estamos en un proceso de construcción y de expansión, creando, había dos corresponsalías en Estados Unidos cuando nosotros llegamos, y lo que hicimos fue crear una red de corresponsales que al terminar esa gestión eran 32 corresponsales. En esta creación de agencias regionales, el modelo era que había una redacción central ubicada en una capital, y esa capital tenía el control editorial directo de una pequeña red de corresponsales. Y estas oficinas centrales lo que hacían era recopilar la información, procesarla, editarla y redistribuirla a los medios de la región. A mí me encantaría que Notimex tuviera muchos recursos y que por estos criterios presupuestales entrar a jugar en las segundas grandes ligas. No es peyorativo, sino porque México no es un país que tenga una presencia y una influencia significativa en el mundo. Me gustaría que Notimex tuviera este tipo de recursos presupuestales para que pudiera seguir creciendo y que fuera lo que ha sido, una voz de lo que pasa en México, no de lo que sucede en un sector, sino de lo que pasa en términos generales en México, y al mismo tiempo que recoja lo que está sucediendo en el mundo y que lo traiga aquí a los medios mexicanos, porque lo que sí hemos perdido en los últimos 20 años es una visión mucho más internacional de lo que es el mundo. Parece mentira, entre más abierto está el mundo, más tiempo le dedicamos a vernos el ombligo, y el ombligo pues realmente es muy reducido. Que Notimex, como se ha venido dando ya en los últimos lustros, que se siga construyendo como una opción de trabajo periodístico auténtico, en términos de libertad en el contexto de la responsabilidad que tienen los medios y que tenemos los individuos en el medio, y que tenga un proceso de desarrollo, de una construcción, de una carrera donde sepan que a través del trabajo y a través también de la dedicación puedan subir hasta la dirección.